Quin ha estat el criteri del Consell per determinar les quanties i a consignar el pressupost destinades al torn d'ofici? I, òbviament, ens estem referint no només a les consignades anualment, sinó, òbviament, al decret que va regular unes quanties absolutament esquàlides que devaluen el treball tan important que fan els advocats i advocades del torn d'ofici, cobrint un dret fonamental com és a la defensa i, per tant, cobrint el dret consagrat a l'article 24 de la Constitució i amb unes condicions que no corresponen amb el nivell d'excel·lència d'aquests professionals, ni corresponen amb el nivell professional, ni corresponen amb el nivell acadèmic, ni corresponen, des de luego, a un país avançat. Moltes gràcies. Senyor Gastaldi. Gràcies, senyor presidente. Señora Oltra, bueno, en primer lugar le diré que los criterios que se han tenido en cuenta para fijar la cantidad destinada al turno oficio en el año 2014, que son 21.152.640 € para justicia gratuita, son, como no podía ser de otra forma, en primer lugar, la suficiencia presupuestaria y la adecuación a la situación económica actual. En segundo lugar, la prestación de un servicio que sea jurídicamente satisfactorio y socialmente óptimo. Y en tercer lugar, las necesidades reales de los ciudadanos de esta comunidad para recibir un servicio público que garantice el derecho que consagra el artículo 24 de la Constitución. Señor Gastaldi. Señora Oltra. Gracias, señor presidente. Bueno, es reveladora la respuesta. El primer criterio es la suficiencia presupuestaria. Y en tercer lloc, les necesitats dels ciutadans. Jo veig que vostès tenen un problema de prioritats. Vostès tenen un problema de posar el dret i després procurar els diners per a que aquest dret es complisca. I vostès ho fan al revés. Els drets es complixen en la mesura en què n'hi ha disponibilitat pressupostària. I si no n'hi ha disponibilitat pressupostària, doncs no n'hi ha drets. Vostè s'imagina el greu que és el que vostè està dient. Quan estem parlant de l'article 24 de la Constitució, que és un dret fonamental, que és el dret a la tutela judicial efectiva, que és el dret a una defensa, vostè s'imagina el titular en premsa dient n'hi ha tortures en les comissaries de policia perquè no n'hi ha estabilitat pressupostària per a garantir el compliment del dret a la integritat física? A que no seria possible? Bueno, espere, perquè hi ha en vostès qualsevol cosa. Però evitat que això li xirria en els oïts, doncs a mi cada volta que vostès supediten el dret a l'estabilitat pressupostària, me xirria igual, perquè els drets estan al mateix nivell. I més en aquest cas que estem parlant de l'article 24. I vostès diuen que l'article 24 se complirà en la mesura en què n'hi hagin diners i que no vulguin molestar els que han de pagar més impostos, que són els que més tenen i menys paguen. Vostè sap el que cobra un advocat del torn d'ofici per fer, per exemple, un pleit d'una modificació de mesures en família, que és fer una demanda, anar al juïe, celebrar el juïe, etcètera? Vostè sap el que cobra? 60 €, senyor Gastaldi. 60 €. Això se ho gasta en fotocòpies, que per cert no paga tampoc la conselleria. Això se gasta, un tòner val més que això. Els advocats del torn d'ofici, el cobrir l'article 24 de la Constitució per a les persones que no tenen recursos per a pagar-se un advocat i un procurador, els està costant diners. Vostè sap el que es paga per un recurs d'amparo? 65 €, senyor Gastaldi. Això s'ho gasta uno telefonant al procurador de Madrid. 65 €. És que això és insultar els advocats del torn d'ofici. Perquè això és devaluar un treball d'un nivell que no pot cobrar a aquests preus. A que els secretaris autonòmics no cobren a aquests preus. A que no. Perquè no volen vostès devaluar el seu estatus, me pareix normal. Jo no estaria d'acord, Jo no estaria d'acord que vostès cobraren això. Però pagant aixina estan danyant greument la professió, estan danyant greument la tutela judicial efectiva i, a més, estan impedint que alguna gent ja pugui sostindre estar en el torn d'ofici. Perquè, clar,
les taxes que ha posat el senyor Gallardón costen més que el que se li paga als professionals. Per no parlar que aquells que no tenen justícia gratuïta perquè passen 5 euros del baremo, del límit, al final el que tindrien que pagar-li al professional ho tenen que pagar en taxes. I els professionals diuen, bueno, pues ja si guanyem ja cobrarem. Si és que cobrem. Vostès estan fent un dany a la professió i un dany a la tutela judicial efectiva grandíssim. Perquè, a més, vostès, cada volta que jo pregunto per això, diuen que han adaptat les quanties a l'actual marc socioeconòmic. Què vol dir adaptar les quanties a l'actual marc socioeconòmic? Què vol dir això? Que un advocat ara té que cobrar 60 euros per fer un pleit? Que això se ho gasta, com dic, en desplaçaments, en fotocòpies i en telèfon? Això és una retribució digna, una indemnització digna per a una persona que està cobrint un dret fonamental i està cobrint un dret que té que cobrir l'administració? L'ordre en el seu dia va ser recorreguda per el Col·legi d'Advocats de València, al que li adeutaven en aquell moment 14 milions d'euros i ara segueixen adeutant-li 6 mesos, dos trimestres, l'últim trimestre de 2013 i el primer trimestre de 2014. Ja anem una altra vegada acumulant. D'altra banda, les taxes, òbviament... Sí, vaig acabant. El que passa és que, com el senyor Gastaldi m'ha fet repetir la pregunta, pensava que això... Usted tiene su tiempo y sabe que ha concluido. Finalice, por favor. Ai, moltes gràcies per la seva flexibilitat i la seva mà esquerra, senyoria. Estic acabant. Les taxes també han multiplicat, òbviament, la gent que demana el torn d'ofici perquè ja no se poden permetre. I, per tant, moltes voltes, els advocats d'ofici el que fan és posar diners de la seva butxaca. A veure si vostè pot valorar en nom del Consell això que li estic contant. Gràcies. Muy bien. Muchas gracias, señor Gastaldi. Gracias, señor presidente. A ver, señora Oltra, usted ha cometido algunos errores. El primero, decir aquí en la comisión que el Consell, el gobierno valenciano, no ha satisfecho el trimestre del año 2013, tercer trimestre del año 2013, y le tengo que comunicar, si no lo sabe, que el tercer trimestre del 2013 se pagó el día 9 de abril del 2014, tanto al Colegio de Abogados como al Colegio de Procuradores. Por lo tanto, en ese punto estamos perfectamente al día en lo que son los pagos. Y el cuarto trimestre está ya tramitado y pendiente de pago en tesorería y son 4.337.000 euros. Por lo tanto, ese y el de procuradores están ya pendientes del pago, con lo cual estamos al día en el pago, según el convenio que se firmó en su momento, para satisfacer las deudas del turno de oficio. Tengo que decir, además, también que del año 2007 hasta hoy existía una desviación o un déficit de unos 33 millones de euros en el presupuesto en materia de turno de oficio, déficit que a día de hoy ha sido corregido. Es decir, que no existe déficit alguno en el pago a los abogados del turno de oficio en el presupuesto público de la Generalitat y del Gobierno. Medida que es mérito de este Gobierno y no de otras situaciones, sino exclusivamente de la racionalización del gasto y de actuar con responsabilidad. Tengo que decirle también que usted, cuando habla de mi primera intervención, prostituye mis palabras, porque usted dice que yo le he dicho, en primer lugar, la suficiencia presupuestaria y, en segundo lugar, necesidad de ciudadano. Bien. Sí, bien, muy bien, sí. Pero es que no se trataba de una enumeración de carácter ordinal, sino cardinal, y le explico. He dicho una u otra independientemente de su orden, pero no por preferencia en cuanto al criterio de elección. Y además, le voy a contestar con las mismas palabras que contesta la sentencia, que usted conocerá perfectamente, que en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón en un 99,9% al Gobierno valenciano en cuanto a lo que es el recurso que se interpuso por los colegios de abogados contra la orden que regulaba las remuneraciones a los abogados. Y dice, expresamente, le cito textualmente la sentencia, porque creo que eso es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, es importante que lo tengamos en cuenta, que el profesional que opta por el turno de oficio debe someterse a la disponibilidad presupuestaria de cada momento para así alcanzar el repetido objetivo de la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, en primer lugar, el turno de oficio es una opción del profesional. Y esa opción del profesional, y lo dicen los tribunales, no lo digo yo, está sometida al criterio primero de la disponibilidad presupuestaria para así conseguir el efectivo objetivo de tutela judicial efectiva. Esa sentencia, además, y quiero aprovechar para manifestarlo aquí, desestima totalmente la desviación de poder que estaba siendo alegada por los colegios de abogados en su recurso contra la orden. No existe ningún atisbo, dice así, de desviación de poder, ningún atisbo de desviación de poder. Y, por otra parte, también habla de la supuesta o la sedicente indefensión que reclaman los recurrentes, indefensión que, según la sentencia, explica muy bien, porque se decía que habíamos bajado las cantidades que se cobraban, etcétera, y eso suponía, aparte de algún tipo de defecto formal, una indefensión. Se trataba de una mera irregularidad
que no hay que confundir con indefensión. Por lo tanto, la sentencia valida nuestra orden de retribuciones, excepto en un pequeño concepto que le puedo decir a cuánto asciende. Pues puede ser unos 4.000 euros al año aproximadamente la última vez que se facturaron por ese concepto que está excluido irregularmente. Ese es todo nuestro error en los últimos dos años en cuanto al turno oficio desde el punto de vista de la sentencia de lo contencioso y desde el punto de vista del servicio. Y también, si me da tiempo, no sé cuánto me queda, le quería precisar que además el servicio, el turno oficio que usted tanto defiende y tanto dice que el gobierno valenciano no satisface, depende o tiene dos elementos básicos. En primer lugar, un buen servicio. Un buen servicio que se presta porque hay buenos letrados, que son los de los colegios. Por lo tanto, profesionales intachables. Y en segundo lugar, hay otro elemento que es el coste del servicio. Ese elemento es responsabilidad de la Administración. Y el coste del servicio, no lo que cobra cada abogado, sino el coste del servicio, es un coste ajustado a la calidad de ese servicio y a las personas que lo prestan. Ahora bien, de cada letrado depende, y eso lo sabe usted mejor que yo, de cada letrado depende también las actuaciones. Y también de los colegios de abogados dependen el número de letrados que ejerzan esas actuaciones y, por tanto, las retribuciones que cada uno perciba. El coste del servicio no es lo mismo que lo que cobra cada abogado. La Administración Pública se preocupa del coste del servicio y que la retribución de cada abogado sea justa y adecuada. Si en vez de haber 1.000 abogados o 1.500 hubiera la mitad, cobrarían el doble. Y eso lo sabe usted y lo saben los colegios. Pero cada uno tiene que hacer de sus responsabilidades y tomar sus decisiones. Nada más. Muchas gracias.